God bless each and every one of you. Dios les bendiga a cada uno. It is a joy to be here up in front. Es un gozo estar aquí con ustedes. To share the word with each and every one of you. Compartir la palabra del Señor con cada uno. For this BMF service. Para este servicio de damas. Amen. Amen. Glory to God. I would like you guys to open your Bibles. Voy a pedirles que si abrimos nuestras Biblias. To Esther. En el libro de Esther. 4:14. Capítulo 4, verso 14. When you get it, please stand and indicate with an amen. Cuando usted lo encuentre, me dice con un fuerte amén. Glory to God. Again, that is Esther. Esther. 4:14. 4:14. Si nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. And we're going to read it together. Y lo leemos juntos, también está en la pantalla. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. For if thou altogether holdest thy peace at this time, then shall there in enlargement and deliverance arise to the Jews from another place. But thou, thy father's house, shall be destroyed, and who knoweth whether thou art come to the kingdom for such a time is this. Porque si absolutamente callares en este tiempo, respiro y liberación tendrán los judíos de otra parte. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora te han hecho llegar al reino. Amén. I titled this message. El título de este mensaje. Who knows whether you have come to the church of God for such a time as this? ¿Y quién sabe si para esta hora te han hecho llegar a la iglesia? Hallelujah. Pray for me right now. Oren por mí en esta hora. And take me into prayer. Llévenme en oración. That the Lord can be here for this message. Que Dios sea que se mueva en el mensaje. Oh, Heavenly Father, Amen.
rechacemos our God-given purpose, el propósito de Dios, because we prefer to do our own thing, porque preferimos siempre hacer lo que nosotros queremos, our own ways, nuestras propias maneras, rather than God's way, en vez de la manera de Dios. Today within my message, hoy en mi mensaje, I want to share with you the testimony of many women, quiero compartir el testimonio de varias mujeres, and the heroes of their faith, que fueron héroes de su fe. There are many women in the Bible, hay muchas mujeres en la Biblia, that have changed the course of history, que han cambiado el curso de la historia. Perhaps we are familiar, tal vez estamos familiarizados, with the names we are going to hear, con algunos de los nombres que vamos a escuchar. Some are in the Bible, algunos están en la Biblia, and some are not, y algunos no. But I'm going to start with Esther. Pero voy a empezar con Esther. Esther was a beautiful young Jewish girl. Esther era una hermosa joven judía. Living in a very difficult time. Viviendo en un tiempo muy difícil. Under an unfriendly foreign land. En una tierra lejana. She had no say in the matter when she was into the king's harem. Y ella no tuvo decisión de estar ahí en ese reino. But as soon settled in and began to live a pampered life, pero una vez que estuvo en el reinado y empezó a vivir una vida más cómoda, much easier than the one she might have experienced had she not chosen the fulfilled position. Dice, más cómoda de la vida que probablemente algunos tendrían, pero ella había decidido tomar esa posición. And then one day her uncle, pero por causa de que un día vino su tío, who had raised her, el cual él la había criado, and came to her and told her, vino hacia ella y le dijo, at the plot to kill the Jewish people, que había un complot para matar a los judíos. Her uncle, su tío, urged her to intervene with the king and try to save them. ¿Verdad? Le urgió que ella interviniera por el pueblo delante del rey. But she was understandably afraid. Pero como podemos entender, ella tenía temor. Since approaching the king uninvited was forbidden and could result in death. Porque era prohibido acercarse al rey si él no te llamaba y era penalizado con la muerte. But her uncle encouraged her with these words. Pero su tío la animó con estas palabras. Who knows, ¿quién sabe, whether you have come to the kingdom, si has venido a esta hora al reino, for such a time as this, para un tiempo como este. How many of you, ¿cuántos de ustedes, already, están listos, or, and you have come to the kingdom, y han venido al reino, in a time where we live in now, para un tiempo en el cual vivimos hoy? Esther took these words to heart. Esther tomó estas palabras a su corazón. Agreed to go to the king on the behalf of her people. Y prefirió ir delante del rey por causa del pueblo. And she says, ella dijo, if I perish, si perezco, I perish, pereceré. She declared, ella declaró, if I perish, si voy a perecer, I perish, voy a perecer. But she did it. Pero lo hizo. Hallelujah. She had come to the point of understanding. Ella llegó al punto del entendimiento. If that God's purpose was for her to intervene with the king, que el propósito de Dios para ella era intervenir por el pueblo. And that was all that mattered. Y eso era todo lo que importaba. Regardless of the outcome. No importando el resultado de ella. As a result. Como resultado. Her actions not only saved the entire nation. Sus acciones no solamente salvaron a la nación entera. But changed the course of history. Ella rehusó a dar su asiento
a una persona blanca. Although finally honored for her actions today, aunque ahora se honra su acción hoy en día, but at that time, pero en el momento que ella hizo she esto, took a huge chance. Ella tuvo una gran adversidad and paid a big price. Y pagó un grande precio. Losing her job as a seamstress. Perdió su trabajo. In a local department store. Ahí en una tienda donde ella trabajaba. But she accomplished her God-given purpose. Pero ella logró el propósito que Dios la había escogido. Fulfilling God's call on her life. Era alcanzar el propósito o el llamado que Dios le dio a la vida de ella. For such time para un tiempo como ese. As a result of this, como resultado de ello, history was changed. El curso de la historia cambió. There's another woman. Hay otra mujer. Valerie. Llamada Valerina. She was yet another young woman. A pesar que ella era joven, who very well may have changed the course of history. Que también cambió el curso de la historia. The only child of a Roman Empire. Era la hija única de un emperador romano. A prospector of Christians in the 3rd century. Un hombre que perseguía a los cristianos en la edad tercera. Valerie was rumored to have become a Christian. Pero ella se convirtió al cristianismo. Along with her husband, with her mother Prisca. Y también Prisca. Su madre. She was eventually forced into a dreadful marriage. Entonces la forzaron a casarse en un matrimonio. To a horrible Roman general. Con un general romano. Gloria a Dios. But her faithful prayers and witness led to the man to receive Christ on his deathbed. Pero la oración y la fidelidad de esta mujer logró que este general se viniera a Cristo incluso en los últimos días. Gloria a Dios. Aleluya. For her prayers. Por sus oraciones. For her prayers. Amen. 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 Her dedication to God. Y su dedicación a Dios. She turned her husband on his deathbed. Entonces su esposo estando en cama se convirtió. To be able to be a Christian. A ser cristiano. Aleluya. Gloria a Dios. Hallelujah. And eventually turned Rome to become a Christian nation. Y por consiguiente, todos conocemos la historia. Roma vino, entre comillas, a ser cristiano. And perhaps the name only. Aunque solamente de nombre. Hallelujah. How beautiful it is. Pero qué hermoso es saber. To know a brave woman. De una dama valiente como esa. Hallelujah. Hey. Finally, there is a brave Chinese woman. También hay una mujer china. Named Li Ying, que se llama Li Ying, who even now suffers in prison, que actualmente ahorita está en prisión, serving a 10-year sentence, teniendo una sentencia de 10 años, for disturbing Christian, for to giving out Christian, distributing Christian materials, por distribuir material cristiano, and to the children, both illegal and communist China, a los niños allá en esa China comunista. But Li Ying loves Zhu Xia, which is Jesus Christ in their language. Pero ella ama. Gloria, gloria a Dios. Xiu Yesu, que quiere decir Jesucristo en chino. Amen. And it is determined to fulfill his purpose in her life. Y ella estaba determinada a cumplir su propósito de su vida. Gloria a Dios. Incluso estando en prisión. She's ready to fulfill the purpose of Jesus Christ. Ella estaba dispuesta a llenar el propósito de Cristo. Her bravery and steadfast determination. Su valentía y su determinación. To proclaim Christ's love. Para proclamar el amor de Cristo. Regardless of the circumstances and repercussions, y no importando las circunstancias y las persecuciones, have made her modern day hero. Ha hecho a esta mujer en este tiempo moderno una héroe. Amen. Amen. How many of you? ¿Cuántos de ustedes? Don't matter where you are. No importando dónde usted se encuentre. In prison, just like her. Están prisionados. Still trying to fulfill. Pero están dispuestos a llenar. Jesus Christ. El propósito de Jesús. And the love for him. El amor hacia él. Recorded in American history during World War II. También está grabado en la historia americana de la Segunda Guerra Mundial. Was a group of women known as the WASPs. Había un grupo de mujeres pilotos que se conocía por las iniciales WASP, which stands for Women's Air Force Service Pilots. Que era la
las mujeres de las fuerzas aéreas. They were known as wings across America. Conocidas como las alas a través de América. The fly girls. O las mujeres que volaban. These were the ladies of the wings. Estas mujeres de estas alas. And women who flew because of their love of flight and their love for the country. Amaban volar y amaban a su país. Amen. Among them was a young spirited female aviator. Y entre ellas había una mujer joven. By the name Cornelia Fort. Que se llamaba Cornelia Fort. One of the first American female army pilots. Una de las primeras mujeres pilotos de la Fuerza Aérea Americana. Hallelujah. A remarkable coincidence in December 7, 1941. Que en un intento inmemorable el 7 de diciembre de 1941. Cornelia was in the air of the Pearl Harbor when the Japanese attacked. Ella estaba en el Puerto Harbor de Hawaii cuando los japoneses atacaron. While giving instructions to one of her student pilots. Y mientras ella le daba instrucciones a los estudiantes pilotos. She was attacked by a fighter plane with familiar emblem in the rising sun. Vino el ataque de este avión enemigo con su emblema del sol naciente. Amen. She recalls how the bullets were splattered all around her and were tearing into her little plane as the engine gun fire was directed toward her. Y venían las balas directamente hacia donde ella estaba, ahí al lado de su avión. This young woman was a female aviator. Esta joven aviadora. At the time when she was discriminated. Estaba en un tiempo donde ellos eran discriminados. Was a barrier to female pilots. Y era una barrera ser piloto y ser mujer. But she was among many women aviators. Pero ella era una de las muchas mujeres aviadoras. Where nothing could keep her from flying. Que nada las detendría de volar. Pearl Harbor made the impact on Cornelia's Ford's life. Y este evento en Pearl Harbor impactó la vida de Cornelia. And she began to tell others, U.S. ladies. Y ella empezó a decirle a las otras mujeres pilotos. That it was a time of war. Era tiempo de guerra. And a time to fight. Y era tiempo de pelear. She stated in these words. Y ella declaró estas palabras. This is not time when women should be patient. Este no es tiempo para tener paciencia a la mujer. We are in a war. Estamos en guerra. And we need to fight it with our ability. Y tenemos que pelear con nuestra habilidad. And every weapon possible. Con todas las armas posibles. We are a weapon waiting to be used. Somos armamento esperando ser usados. How many women? ¿Cuántas damas? Are just like this woman. Como esta mujer. That is ready to fight for the church of God. Estaba lista para pelear por la iglesia de Dios. That no matter what bullets come to her. No importa que balas vengan contra usted. She was ready to keep flying. For her country. Por su país. So how many of you ¿cuántos de ustedes are ready to fight for the church of God? Aleluya. Gloria a Dios. How many love her? ¿Cuántos la amamos? How many are ready? ¿Cuántos estamos listos? To bat any bullet. Para incluso recibir cualquier bala. Those bullets come. Estas balas van a venir. No matter if they hit you or they go around you. Aunque le golpeen o vayan alrededor. We need to fight. For the church of God. Necesitamos pelear por la iglesia de Dios. Glory to God. Praise God. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. I don't know about you. Yo no sé usted. But when I hear about these stories, when I look them up. Pero cuando escucho estas historias. And I hear these women that are always ready to fight. Y escucho de estas mujeres que estaban dispuestas y listas a pelear. For their country. Por su país. I mean, I think about us. Yo pienso en nosotras. We don't have guns pointed at us. Obviamente no tenemos pistolas que nos están apuntando. But how many of us are ready? Pero ¿cuántas estamos listas? When we knock at that door. Cuando salimos de esa puerta. Ready to say, Lord. Decirle, Señor. I am ready to fight for you. Estoy dispuesta a pelear por ti. I'm ready to go into the earth that you made. Estoy dispuesta a ir allá donde me has mandado. And share your love. Y compartir. Aleluya. 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 Oh, glory to God. The man is worthy. Dios gloria a Dios. Gloria a Dios. Merecedor. He is worthy for us to fight for him.
me asomaron estas palabras de esta mujer. Realize that she herself was a weapon waiting to be used. Siendo ella estando lista para ser usada. Against the enemy. En contra del enemigo. By her willingness and determination. Por su voluntad y su determinación. To fly when it was considered unladylike. Volar cuando no era común para ellas volar. And when there were many barriers to her to overcome. Y a pesar que había muchas barreras en contra de ella. She felt the need to go to war against the enemy. Ella sintió la necesidad de ir a pelear contra el enemigo. And challenge other ladies to do likewise. Y a la vez retar a las otras mujeres a que hicieran lo mismo. How many ladies here today? ¿Cuántas mujeres hoy en día? Are ready to fight the enemy. Están dispuestas a pelear contra el enemigo. And encourage the other ones to fight with them. Y animar a las demás mujeres a que peleemos juntas. Cornelia didn't intend to be part of Pearl Harbor. Cornelia no pensaba ella ser parte de este problema de Pearl Harbor. But yet she became a part of this battle. Pero ella vino a ser parte de la batalla. On this day, en este día, her vision enlarged when she found herself part of the Pearl Harbor attack. Estuvo su visión y su corazón defender a Pearl Harbor. She was in the thick of flight and she began to feel the responsibility. Y ella sintió la responsabilidad sobre ella. Amen. Listen to these words. Escucha estas palabras. The responsibility. Ella sintió la responsabilidad. To protect. De proteger. And to fight. Y de pelear. For the nation of which she was a citizen. Por la nación por la cual ella era ciudadana. How many feel the responsibility? Cuando sentimos la responsabilidad. To protect and fight. De proteger y pelear. Hallelujah. Hallelujah. For your nation. Por la nación. For your church. Por la iglesia. So everyone can see that beautiful banner. Por aquellos que puedan ver esa hermosa bandera. Hallelujah. Gloria a Dios. Lesson to all of us. Esta parte de la historia es una lección para todos. I thought to myself. Yo me dije a mí misma. Why can't women's missionary band? ¿Por qué la banda misionera? Of the Church of God. De la Iglesia de Dios. Have the same mental mind. Puede tener la misma mentalidad. As this young lady. Como esta dama. Cornelia was feeling a commission to take the difference, just as we can. Para tener esta comisión. The great commission of the Church of God. La gran comisión de la Iglesia de Dios. How many? ¿Cuánto? Are willing. Están dispuestos. The same mental mind that this lady had. Tener la misma mentalidad como esta mujer. It wasn't her time. No es que era su tiempo. She was not supposed to fight in the war. Ella no debería de pelear la guerra. But she was ready. Pero ella estaba lista. How many Church of God? Gloria a Dios. Para pelear por él. Hallelujah. This piece of history is a lesson to us all. Esta historia es una gran lección para todos. And I hope it's a lesson for you guys. Y espero que esté una lección para usted también. To hear these stories. Al escuchar esta historia. Hallelujah. Women can make a difference in the work of the Lord. Las mujeres podemos hacer una diferencia en el trabajo del Señor. When we realize we are a weapon against the enemy. Si nos damos cuenta que somos armas contra el enemigo. Waiting to be used of God. Esperando ser usadas por Dios. Rising to a higher level. Para que nos levantemos y subamos a un nivel más alto. Hallelujah. How many are waiting to be used for God? ¿Cuántos están listas para ser usados por Dios? God is ready already. Dios está listo. He has put a purpose in each and every one of you. Nosotros. You might not know what it is. Tal vez usted diga que yo no sé el propósito de él. Pero ese propósito to work for him. Es que usted trabaje para él. Go to 2 Corinthians 10. Gloria a Dios. 2 de Corintios 10, 4. Glory to God. And it reads. Dice así. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through the God to the pulling down of strongholds. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hallelujah. The Church of God Iglesia de Dios is in war. Está
contra de las puertas del infierno. We are in a battle as never before. Estamos en una guerra como nunca antes. And we need to fight with all our ability. Y debemos de pelear con toda nuestra habilidad. And every spiritual weapon possible. Como una y con todas las armas espirituales posibles. Every child of God. Cada hijo de Dios. Is a weapon to be used against every devil of hell. Es un arma que debe de ser usada por Dios en contra de Satanás. But today I am challenging our young women. Pero hoy quiero darle también un reto a las jovencitas. And our older women. Como también a nuestras mujeres más viejas. To get into a thick of a battle. Que entremos en el espíritu de esta batalla. And to protect and fight. Para que protegemos y peleemos. For God's holy nation. Por la nación santa de Dios. Yeah. We all citizens. Yeah. Todos somos ciudadanos de ella. The battle is on. Rush into it! Santo, aleluya. Go into it! Y entremos a ello. Run into it! Corramos en ello. It is time to advance! Es tiempo que avancemos. How many of you? ¿Cuántos de ustedes? When God says go! Cuando dice avancemos. Oh, I don't know. Oh, yo no sé. I don't know if I can go that way. No sé si puedo ir para allá. I don't know if I can go all the way over there. O si puedo ir a aquel lado. Oh, God wants me to go to that house? O Dios quiere que vaya a esa casa. I don't know. Yo no sé. No! God is ready for you to battle. Dios está listo para que tú estés listo en la batalla. God tells you go. Si Dios te dice ven. Go to your neighbor's house. Ven con el vecino. Who knows who it is? No sé quién sea. Maybe you're not the same race. Pero tal vez no sea de la misma raza. Maybe you're not the same generation. O sea, tal vez de la misma generación que tú. But God is ready for you to run. Pero Dios quiere que te levantes. He's ready for the battle. Oh, para que entres a esa batalla. How many are just walking? Y no quiere que solamente vayas no, a caminar. God wants us to run. No, quiere que corras He a la batalla. He wants us to conquer. Para que conquistemos. Hallelujah. How many are ready to conquer souls? Estamos listos para conquistar las almas para él. For the glorious church of God. Para la gloriosa iglesia. Hallelujah. Once you get to the battlefield. Una vez que estamos en el campo de batalla. Where the bullets are, being fired all around you. Tal vez las balas van a venir de todas direcciones en contra. Once you see the enemy eye to eye. Y cuando puedas ver al enemigo de ojo a ojo. Once you bear some battle scars. Y puedas tener tal vez cicatrices de esa guerra. Changes. Va a cambiar para siempre quién tú eres. When you suffer for the cause of the cross. Porque cuando sufres por causa de la cruz. Your vision comes clearer and brighter as you take on the mentality of a soldier. Tu mentalidad a cambiar la de ser de un soldado. There's a new determination in the advance. Y hay una nueva determinación en ti para el avance. Of the cause you love so well. Por la causa que tú amas tanto. There's a deeper experience. Hay una experiencia más profunda. As you have moved from natural to supernatural. De moverse de lo natural a lo supernatural. From ordinary. De lo ordinario. To extraordinary. A lo extraordinario. From human. De lo humano. To the divine human. A la divinidad humana. You are now a powerful weapon against the enemy. Usted es el arma poderosa en contra de ese enemigo. You are not a coward who runs. Usted no es un cobarde que va a huir. For the battlefield. Aleluya. En el campo de batalla. But now you run into the battle. Pero ahora usted va a correr hacia el campo de batalla. And proudly declare. I will die. Dice voy a morir. I will die for her. Por ella. I will suffer. Voy a sufrir. I will suffer. Voy a sufrir por ella. I will die for the church of God. Voy a dar por la iglesia de Dios. How many have that in your heart? ¿Cuántos tienen esto en el corazón? How many have the love for the church of God? ¿Tu amor por la iglesia de Dios? Who's ready to suffer for the church of God? ¿Quién está dispuesto a sufrir por causa de la iglesia de Dios? I will fight for her because. Yo voy a pelear por ella. I am a soldier. Porque soy un soldado. Amen. Un soldado de la cruz. I am a soldier. Soy un soldado. For the church of God. Jesucristo la iglesia. I will never retreat. No retroceder. I will never back down. No retroceder. I am a soldier. Yo soy un soldado. For Jesus Christ. Para Amen. The mindset of a soldier says. La mente que está.
está ya definida en, en la mente del soldado. This is what I'm born to do. Dice, para esto nací. This is my calling. Este es mi llamado. This is my duty. Este es mi trabajo. This is my responsibility. Esta es mi responsabilidad. And I am ready. Y estoy listo. For the action. Para la acción. I am ready. Estoy listo. I am ready. Estoy listo. Aleluya. I will not retreat. No retrocederé. There was a brave woman. Hay una mujer valiente. In the Bible, who was ready for action. Que la Biblia dice que estaba lista para acción. And she wasn't afraid of battle. Y no le tenía temor a las batallas. She went into battle for Israel. Es más, entró a la guerra por causa de Israel. Her name was Deborah. Nombre era Deborah. And not only was she a warrior, y no solamente era una guerrera, she was a prophetess. Era también profetisa, and a judge. Y era juez. The seat of judgment was under the palm tree, que juzgaba debajo de una palmera. But even more interesting, pero aún más interesante, that the fact that Deborah called herself, que Débora se hizo llamar a sí misma, the mother of Israel, la madre de Israel. Amen. Amen. We go to Judges 4, 1 through 4. Jueces capítulo 4, verso del 1 al 4. And it says, and the children of Israel, los hijos de Israel, again did evil in the sight of the Lord. Y tomaron hacerlo malo ante los ojos de Dios, de Jehová. And when he had dread and died, was dead. Y después de la muerte de Ahob, and the Lord sold them into the hand of Jabin, king of Canaan. Y Jehová los vendió en mano de Jabin, rey de Canaán. That reigned in Hazor. El cual reinó en Hazor. The captain of whose host was Sisera. Y el capitán de su ejército se llamaba Sisera. Which dwelt in the Harosheth of the Gentiles. Y habitaba en Joraset de las gentes. And the children of Israel cried unto the Lord. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. For he had 900 chariots of iron. Porque él tenía 900 carros herrados. And 20 years of mighty oppressed the children of Israel. Y había afligido en gran manera a los hijos de Israel por 20 años. And Deborah, a prophetess and wife of Lapidoth. Y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de la Biblia. Amén, amén. She judged Israel at this time. Juzgaba Israel en ese tiempo. In this passage in scripture, we read. Escritura que acabamos de leer. Israel had done evil in the sight of the Lord. Israel había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. And therefore the Lord sold them unto the hand of Jabin. Y ahora Dios los había entregado en manos de los hijos de Jabin. The king of the Canaanites. Rey de Canaán. The scripture goes on to say that Israel cried unto the Lord for deliverance. La escritura dice que los hijos de Israel empezaron a llorar pidiendo liberación. From the Canaanites. De los cananitas. Who had oppressed them mighty for 20 years. Que ahora los oprimía por 20 años. Judges in Israel were tribal leaders in the times of war. Acted as rallying the point of gathering. Y el cual dice, estaban en un punto crucial en ese tiempo. The tribes organized resistance against the enemy. Aunque las tribus organizaban resistencia en contra del enemigo. God heard the cry. Dios escuchó el clamor. Amén. God heard the cry of his people. Dios escuchó el clamor de su pueblo. And he spoke to Deborah. Y él habló a Débora. To rally her troops against Kenya. Dice que estará, dice, las tropas. As instructed by God, en contra de Canaán, Deborah gathered 10,000 of her soldiers together. Deborah juntó 10,000 soldados upon Mount Tabor, sobre la montaña, for deliverance was coming to Israel. Porque venía la libertad de Israel. And the obedience of the Lord. Y la obediencia del Señor. Deborah called Barak. Deborah le llamó a Barak, her general. El cual era el general. And told him what the Lord has spoken to her. Y le dijo lo que Dios le había dicho a ella. This is Barak's reply to her. Sí, amén. El cual declaró. And Barak said unto her. Y Barak le dijo a ella. If thou wilt go with me. Si tú fueres conmigo. Then I will go. Yo iré. If thou wilt not go with me. Pero si no fueses conmigo. Then I will not go. Yo iré. And she said. Y ella
surely go with thee. Iré contigo. Notwithstanding the journey thou takest shall not be in thy honor. Mas no será tu honra en el camino que vas. For the Lord shall set her up into the hand of a woman. Porque en mano de mujer vendrá Jehová a Sisara. And Deborah arose. Y levantándose Débora. And went with Barak to Kadesh. Went con Barak a Cedes. Hallelujah. Amen. It says Deborah arose. Dice que Débora se levantó. Do you think that she was a woman? ¿Usted cree que por ser mujer? She was going to be scared of the war. Iba a tener miedo ante la guerra. Gloria a Dios. The battle. O a la batalla. Amen. Amen. No. No. What did she say? Mire lo que ella dijo. I will go. Yo iré. Why? Okay. The Lord told her. Porque el Señor ya le había dicho a ella. Hallelujah. And then it says she arose. Así que ella se levantó. She didn't sit back and look at them. No se quedó sentada mirándolo. She walked with them. Sino caminó. Deborah looked down and saw the chariots of the Kenites coming to pursue after the army of Israel. Y ella pudo ver entonces, Débora, que podían venir los enemigos. Deborah knew this was a time to attack. Y ella sabía que era el tiempo de atacar. She turned to General Barak and said, entonces Débora le dijo a Barak, after this is the day which the Lord hath delivered Sapphira into the hand. Levántate porque este es el día que Jehová ha entregado a Sisara en tus manos. Is not the Lord gone out before thee? ¿No ha salido Jehová delante de ti? So Barak went down from Mount Tabor. Y Barak descendió del monte de Tabor. And 10,000 men went after him. Y 10,000 hombres en pos de él. And the Lord discomfited Sapphira. Y Jehová desbarató a Sisara. And all his chariots. Y todos sus carros. And all his hosts. Y a todos su ejército. With the edge of the sword before Barak. A filo de espada delante de Barak. Hallelujah. Hallelujah. Amen. The battle was won. La batalla fue ganada. The Bible says. La Biblia dice. The Bible says. La Biblia dice. That the full victory was won with the defeat of the Canaanite general Sisara. Que esta victoria fue lograda y ganada, y Sisara descendió del carro y huyó a pie. And with the slaying of Jabin and the king of Canaan, Israel prospered and prevailed for 40 years. De ahí Israel prosperó por 40 años. There was a victory song to be sung. Incluso hay un canto de victoria. After 20 years of opposition of the by the enemy, de cual se cantó por la victoria sobre este enemigo. They have been delivered. Que dice que han sido liberados. Deborah began to sing the victory song. Y Débora cantó este canto. I, Deborah, arose, and then I arose a mother of Israel. Dice, las aldeas habían cesado en Israel y habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté madre en Israel. She arose. Ella se levantó. Hallelujah. Deborah was not only a leader of Israel. Ella no solamente era líder de Israel. She was like a mother to them. Ella era como madre a Israel. Israel needed Deborah. Israel necesitó a Débora. She loved her. They loved her. Y la amaban. And she loved them. Pero ella los amó también. How many of you can say? Pueden decir, I love the Church of God. Yo amo a la iglesia de Dios. Y amo a todos los que están en la iglesia de Dios. Eso es lo que amó Débora. She was their protector. Ella era la protectora. How many is ready to be a protector of the Church of God? Estamos listos a ser protectores de la iglesia de Dios. When the enemy came against the young, cuando el enemigo venga en contra de nuestros jóvenes, she arose as a warrior. Ella se levantó como guerrera. Who would fight to her death for them? Estaba dispuesta a pelear hasta la muerte por ellos. Hallelujah! Israel prospected that she would know the righteous woman and was God's prophet for that day and time. Y Israel supo que había una mujer que se levantó para el tiempo de Dios en ese tiempo. She had a connection with God
porque ella estaba conectada con Dios. Of Abraham, Isaac, and Jacob. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. God spoke through her. Dios habló a través de ella. And therefore, Israel could trust her judgment. Por lo tanto, Israel. Aleluya. Confiar. Gloria a Dios. Deborah was an encourager. Débora era una animadora. How many Deborahs do we have in here today? ¿Cuántas Déboras podemos tener aquí esta hora? Aleluya. Que puedan convencer a las, animar a las personas. They could take extraordinary risk and succeed. De que pueda tener ese momento extraordinario de decir. When her general refused to go into battle without her. Que cuando venga el tiempo de la batalla. She bravely said. Ella valientemente pueda decir. I will go with you. Yo iré contigo. Hallelujah. Deborah had something inside of her for God. Débora tenía algo dentro de ella para Dios. How many of you? ¿Cuántos de ustedes? Have something inside of you. Tienen algo dentro de usted. For Jesus Christ. Man. Para Jesucristo. She wasn't afraid to take the battlefield. Ella no tenía temor del campo de batalla. For God had already told her. Porque Dios ya le había dicho. The battle was hers. Que la victoria era de ella. She knew she was a victor when before the fight began. Ella sabía que la victoria se había dado antes que comenzara. How many of you know? ¿Cuántos de ustedes that saben? There's a victory to be won. Hay una victoria a ser ganada. And the victory will be yours. Y esa victoria es suya. Gloria a Dios. Because God is with you. Porque Dios está contigo. Gloria. Hallelujah. Glory to God. She had a duty to fulfill. Ella tenía que llenar su llamado. And she felt a responsibility. Ella sintió la responsabilidad. Not only to Israel. No solamente por Israel. But to God. Sino por Dios. She was a woman who wouldn't let Israel down. Una mujer que no estaba dispuesta a defraudar a Israel. Nor would she let Jesus Christ, Jehovah, down. Ni tampoco defraudó al Señor Jehová. This year, este año, the Women's Missionaries Band, la banda misionera femenil, is called Operation Deployment. El tema es Operación Despliegue. How many of you? ¿Cuántos de ustedes are ready for Operation Deployment? Están listos para ser desplegados en esta operación. The Church of God. Iglesia de Dios. How many of you? ¿Cuántos de ustedes are ready for deployment? Están listas para ser desplegados. For Church of God. Por causa de la Iglesia de and Dios. For Jesus Christ. Por causa de Jesucristo. Church of God. Iglesia de Dios. We need an Esther. Necesitamos Esther. We need Deborah. Necesitamos Débora. Show us today. Que se levanten hoy. Not tomorrow. No mañana. Not yesterday. No el pasado. Today. Hoy. Glory to God. Praise God. We need women. Necesitamos mujeres. That are ready to go to battle. Que estén listas a pelear la batalla. Women who will be role models. Que sean modelos. To teach the young. Gloria a Dios. Las más jóvenes. We need women. Necesitamos mujeres. To be comforters. Que puedan ser consejeras. Nurturers. Que puedan ser amorosas. Women who will be mouthpieces for God. Que sean portadores de la voz de Dios. Who is ready? ¿Quiénes están listas? Who is ready? Gloria a Dios. ¿Quiénes están listas? Para ser como Débora. Who's ready? ¿Quién está lista? To be an Esther. Para ser como Esther. Who's ready? ¿Quién está lista? To be a victory. Para tener la victoria. For the Church of God. Para la gloria. I don't know about you. Yo no sé usted. But I'm ready. Pero yo estoy lista. Many times. Muchas veces. We just talk about victories. Solamente hablamos de la victoria. We talk about going out. Y hablamos de que vamos a salir. We talk about yes, I'm going to work for God. Hablamos sí, voy a hacer esto para Dios. But sometimes we don't want to see it from here or hear it from here. Pero normal lo decimos de a boca. We want to be like Deborah. No, queremos ahora ser como Débora. When she says. Cuando ella dijo. I will go. Yo iré. Jesus Christ. Gloria a Dios. Necesita mujeres. To fulfill the great commission of the Church of God. Que pueda llenar la gran comisión de la Iglesia de Dios. Hallelujah. Glory to God. Amen. In the midst of our ordinary. Que sean en este momento ordinario. God can do the extraordinary. Dejar que Dios haga lo extraordinario. Equipping you to do more.
que lo equipe para hacer más than you ever could think imaginable, de lo que usted jamás imaginó, or what you have done ever before, o de lo que usted tal vez hará. You may not plan to become part of the battle, tal vez usted no planeó ser parte de esta batalla, but an unexpected challenge, pero en este llamado que no esperaba, may come from above, ha venido del cielo, to go into the areas, para que entremos a las áreas, you never planned to go, que usted nunca planeó ir. It is time to recruit and to fill the necessity, es tiempo que podamos llenar la necesidad, to challenge one another, de retarnos unos a otros. Gloria a Dios. It is time of war, en este tiempo de guerra, and everyone is needed, porque todos hacen falta. Amen. Sí, amén. Thank God for the women's missionary band. Gracias, Señor, por la banda misionera. And the Church of God. Por la iglesia. Gloria a Dios. The great commission. Por la gran comisión. That each and every one of you. De cada uno de nosotros. Have a responsibility. Tenemos la responsabilidad. To fight for. De pelear. Hallelujah. And I may each heart be challenged. Que cada corazón pueda recibir este llamado. To declare with the spirit of a woman of God. Para poder declarar con el Espíritu de Dios sobre mujeres. I'm going to leave you with this scripture. Pero yo lo voy a dejar a usted. Well, it's part of the scripture. Con esta parte de la escritura. Who knows? Donde dice. Whether you have come. Y quién sabe. To the Church of God. Si para este tiempo tú has sido llamado a la iglesia de Dios. For such a time as this. Para un tiempo como este. Today. Hoy. Is your time. Es tu tiempo. Today. Hoy. Is your time. Es tu tiempo. Who knows. Quién sabe. Whether you have come. Si has venido. To the Church of God. A la iglesia de Dios. For such a time as this. Para un tiempo como este. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.